decir, no busques en el exterior, sino mirarlo hacia el interior. Y a través del autoconocimiento. Pensad que es un libro, nadie sabe bien cuándo se escribió, puede ser hace 1500 años, 1000, no se sabe muy bien. Sí que se sabe más o menos cómo, cuándo se compiló, y puede ser entre 600 y 400 antes de Cristo, y se le atribuye al gran sabio Vidasa, que es considerado un rishi, un sabio, y parece ser que es la autoría, pero la autoría, no la autoría, porque la autoría es un libro revelado directamente por Krishna, pero sí que es quien lo compiló. Entonces, por ello es un libro sagrado. Entonces, vamos a ver, definiciones rápidas, ¿qué es el Gita? Puede ser, y esto leo tal y como lo pone dentro del texto Gita, es la ciencia del alma. Fijaros bien, hablar de una ciencia de algo que es infinito es algo que nos puede costar bastante. Ellos, el concepto de alma aquí puede ser diferente que el de Atman, que es el término sánscrito en India. Pero esta podría ser una definición que es el Gita, la ciencia del alma. Dos, la ciencia del yo. Todos cuando en Occidente pensamos en yoga, pensamos en las asanas. Esto no tiene nada que ver con las asanas. De hecho, en el Gita, yo creo recordar que solo hay un verso que se refiere a una posición de yoga, que es el yoga y el estar firme con el cuerpo erguido. Pero en Patanjali igual, solo hay uno de los sutras, quiero recordar, que hace referencia a esto. Y dentro del mundo del yoga, tanto las sutras de Patanjali como el Bhagavad Gita son yoga shastras, es decir, textos autorizados sobre el yoga, insisto, no sobre el yoga físico. Tercera parte es un camino de autoconocimiento y liberación, y cuando decimos autoconocimiento es el conocimiento de tu parte infinita, de Atma, del alma. Ese es el concepto. En sánscrito se llama Atma Jana. Jana lo vamos a usar mucho, y en sánscrito quiere decir conocimiento. Pero siempre que hablemos de conocimiento nos referimos al conocimiento interno, de esa parte infinita nuestra. ¿De acuerdo? Ya hemos dicho que es un camino de liberación, un moksha shastra. Y para mí es muy importante, sobre todo para Occidente, y eso está centrado en uno de los temas que hablaremos, que es una ciencia de cómo actuar en la vida, de cómo trabajar. Y eso se engloba en uno de los caminos de yoga, que hay varios que comentaremos, que se llama el Karma Yoga. Muy bien, ¿tenéis alguna duda? Si hay algo que no lo dices, no entendéis, lo decís. Bien. Pero es muy importante realmente el enfoque que te da el Gita respecto a la actitud que vayas a tener en tu vida, cómo actúas, cómo interaccionas, cómo trabajas. Hay otra posible definición del Gita que es una vía para conocer tu Dharma. Ya hemos hablado un poco del Dharma, pero yo creo que para mí es el eje central de la Bhagavad Gita es el Dharma. ¿Cuál es tu Dharma en la vida? Es algo que realmente es complicado de saber. Si vamos avanzando, el Gita también es un camino para unirse con Dios. No olvidemos que es un texto sagrado. Y si damos un paso más, y esto lo veremos después, el Gita, una de las filosofías que derivan del Gita, que es la Vedanta, no sé si lo conoceréis o os suena, el Vedanta es la suma de los Upanishads y los Yogasutras, unos textos sagrados hindús. Dentro de la Advaita hay una versión no dual, que es capaz de englobar a todas las religiones del mundo, y es el motivo un poco de esta conferencia de lo que hablaremos al final. Pensar que los hindúes pues, consideran a Cristo, a Buda, como un hombre santo, un profeta, igual que cualquiera de las encarnaciones que hayan tenido, ¿no? Y ese yo creo es el gran aporte de Gita. Pero, insisto, el Gita va subiendo de nivel. Si nos quedamos en los niveles más bajos, no hay que porque centrarse en la religión de alguna manera. Lo digo esto porque en Occidente creo que el término religión está despreciado, ¿no? Entonces, cuando hablas de religión es como un tabú. Y yo creo, si nos da tiempo, hablaremos un poquito de esto. Imaginaros lo que me cuesta a mí definir qué es el Gita. Es muy difícil decir lo que es. Y cada uno puede verlo por donde quiera. Pero insisto, el Gita es un camino espiritual. Un camino de autoconocimiento y liberación, y no es un yoga físico para nada.
Hay un tema también que es, vamos a hablar un poco, y es si es un libro fácil o sencillo. Yo creo que todos los que ahora os pedís vuestra opinión. ¿Qué opinas? De editar, tú lo has leído. Difícil. ¿Por qué? ¿Por qué es Es difícil? difícil de entender, al menos de ¿Y por interpretar. qué crees que pasa eso? Dependerá también del autor, claro, que haya De la sido versión, ¿no? editada. Comentar eso. Exacto. Las Sí, versiones son también. importantes, eso. Sí. Bueno, porque al final son textos sagrados, son muy antiguos. Eso es importante lo que has dicho, ¿eh? Luego lo miraremos, pero hay diferentes interpretaciones. Claro. ¿Tú también has leído, ¿verdad? ¿Qué nos dices? Yo diría que más que difícil es concentrado, hay mucha información y sí que tiene mucho que ver con lo que decías, que no con qué lectura, a veces pues bastante sesgada, no es normal, o sea, es como, ya no, o sea, la traducción es del sánscrito, ya no es que, no sé, ¿no? Que estemos escribiendo Sí. ya algo como de esto, de 500 antes de Cristo. Yo creo que ahí puede haber mucho sesgo y pueden haber muchísimas interpretaciones. O sea, yo he leído algunas, no sé, que se hablaba de cosas demoníacas, como, bueno, no sé, como muy concretas, ¿no? Luego he leído algunas como muy laicas, que quizá me han inspirado más, algunas muy New Age, no sé. No creo que sea difícil, pero sí que es intenso y que cada vez que lo lees te dice algo nuevo. Bueno, yo creo que además hay, yo estoy convencido de un retroceso absoluto en Occidente de entender estas verdades. Yo creo que hemos perdido esa capacidad de conectarnos con nuestra parte interior y sobre todo de entender algo que no sea tangible, ¿no? Yo creo que los últimos 300 años hemos, yo soy ingeniero, ¿no? O sea, nos hemos centrado en la técnica, en la ciencia, en todo lo demostrable, en lo que no es demostrable, no existe, y evítanos esto. Todo lo que ellos llaman es una ciencia, ellos llaman para Vidya, o sea, más allá de lo que es un conocimiento tradicional, ¿vale? Y luego yo creo que hay otro tema, que uno crea o no en la reencarnación, es un tema personal de cada uno, pero creo que sí que en el momento en que estés es más fácil por no entenderlo. Yo creo que hay valores intrínsecos que nacemos. Yo, por ejemplo, siempre tengo una visión de igualdad. Y lo podéis ver con un musulmán y con un africano y con quien sea, ¿no? Entonces yo creo que el nivel que estés en tu vida te va a afectar en la comprensión del Gita. Luego hay otro tema yo creo importante, que el Gita nos marca diferentes vías dependiendo de la personalidad de cada uno. El Karma Yoga, que hablaremos en las entradas de esta charla, es el más sencillo de todos. No hay que entender grandes complicaciones. Luego hay una parte bhakti devocional, que eso tienes que tenerlo innato, y luego hay la vía complicadísima, que se llama Aljara del conocimiento, que es la vía de la alta filosofía, que muy poca gente puede llegar. Entonces, depende de qué camino del que tú explores, te va a gustar más o menos. La vía del karma yoga, yo creo que es una vía maravillosa, creo que es ideal para Occidente, y vamos a ir desgranándola. Yo os quería...